Egunon, aquí estamos con estos salmonetes que están, pero bonitos, bonitos, fijaros. Andan pues desde, no sé, 140 gramos, 200, como mucho, mucho, tenéis a 15,90. Ya, fijaros qué color. Por aquí tenemos musarra a 19,90. Estas son sobre kilo 400, kilo y medio más o menos. Rodaballo, kilo 700, ahí pesará. Por aquí tenemos chipirón fresco, tamaño como para la plancha o rellenar. Bueno, para la plancha, a quien le guste el tamaño, vaya. A mí es el que me gusta, lo sobro así por la mitad, ya la plancha, y queda muy, muy bien. Fresquito, fresquito. Mediana de anzuelo a 17,90. Sapo de aquí, sapo negro, a 15,90. La tusa negra, estas son como de ración más o menos. Lampo, ya sabéis que es un túnido también, la familia de los bonitos. Estos son para vender en entero. Os podemos sacar la ven fresquita, hacer los lomos o en rodajitas también, y preparar igual que el bonito, para hacer marmitaco o para la plancha. Bueno, la verdad que es muy, muy rico. Crava a 13,90, bacalao, bacalao en entero, gallo. Estos se pueden hacer filetes, son como de 700, 800 gramos, están bien, bien gorditos. Salmón al corte, esto que lo está cortando mi compañera, aquí está, bonito, todavía tenemos, y es a 23,90 el kilo. Coras de mediana de aquí a 16,90. Aquí hay un poco pues de todo, como de 800, 700 gramos, pues hasta kilo y cuarto, kilo 300, yo pienso que ya habrá. Gallito, como tres en ración más o menos. El cogote de bonito, que es un euro menos, a 22,90. Medianas de anzuelo, estas son más pequeñitas, aquí habrá pues desde kilo a kilo 100 más o menos. Faneca a 9,90, no son tan grandes como las que hubo ayer, pero de aquí también quedan muy, muy bien los filetitos. Chicharro de ración, aquí estos andan desde 220 gramos, 240 hasta, bueno, 300 escasos por ahí. Cogotes de merluza, tenemos muy, muy bien, a 2,50 la unidad. El congrio, tenemos abierto y cerrado, el abierto a 3,90, a 13,90, perdón, y el cerrado a 1,50 el pedacito. Ya sabéis que este, el cerrado, tiene bastante espina y es más para aportar sabor, para fondos de pescado. Chaviro a 10,90. Anchoa, está muy, muy bonita, ni grande ni pequeña, un tamaño pues ideal para todo, para ayudarte a rebozar, para hacer tripitas. Sardina también tenéis muy, muy bonita, a 9,90. Soldaditos a 13,90. A ver qué más tenemos por aquí. La verdad que hoy hay variadito, ¿eh? A ver qué seguimos por aquí. Lubina, lubina salvaje. Pues también está muy, muy bien. Fresquita, fresquita. Fijaros qué brillo, qué ojito. Y estas andan pues un de ración, dependiendo del apetito, pues como una para dos también, con una buena guarnición. Calamar fresco a 24,90, ya sabéis que os lo limpiamos, troceamos, bueno, como queráis. Lenguadito a 26,50, bacalao al corte 24,90, carrillera de sapo para rebozar, para echarle al arroz, para la salsa verde. Cococha fresca de bacalao, para mí un tamaño muy majo, ni grande ni pequeña. Fresquita, fresquita. Sapo, estos son más grandecitos, a 15,90. Carcajales. Son grandecitos, pues yo pienso que entre 900 y kilo 100 ya pesará cada uno. Chicharros a 15,90, esto será como uno para dos. Musarra, estas son más pequeñitas. Esta, por ejemplo, sí que puede ser una como para dos, y estas pues como más de ración. Y es a 18,90. Arraigorris, estos son como de 1 a 2 kilos y son a 18,90. Fijaros, están preciosos. Fijaros qué aleta más bonita, no sé si se aprecia en la cámara el azul que tiene. Son muy, muy bonitos y muy, muy ricos. Cocolas de merluza de anzuelo, de aquí a 24,90, 26,90 al corte.
langostino cocido, el cogote de bacalao, sepia, ahora le voy a dar la vuelta que no se ve el precio, para que se vea bien, sepia fresquita de aquí a 18,90, navaja, 9 euros el paquete, berberecho a 29 euros el kilo, langostino, mejillón de roca, chipirón fresco, este es más pequeñito, el que os he enseñado antes, también muy bueno para la plancha, para pelayo, por aquí mejillón gallego, almeja gallega que nos la tienen que traer ahora, gamba arrocera y langostino. Bueno, pues yo creo que eso es todo. Aquí os dejo con esta maravilla que nos da el mar. Venga, buen día.